Muy buenas noches, ¿qué tal? Saludos, tripulación. Hoy, pues estáis viendo que no vengo solo, ¿eh? Hoy me acompaña el grandísimo Koyuki de la Poción Roja. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, tripulación. Yo soy el capitán. Bueno, no, lo es él. Bueno, pues nada, ya. Si hay un mute, no somos nosotros. Hombre, está aquí ya el tentáculo curva por el chat. Muy buenas noches también, hombre, compi. Muy buenas noches a todos, chicos. Hoy, pues toca hablar un poquito de la Retro Barcelona. Vamos a hablar un poco de uno de los mayores eventos, el mayor evento del Retro en España. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo. Luego hablaremos también, por supuesto, estaremos ahorita hablando con el director de Retro Barcelona, este primer bloque. En el segundo bloque hablaremos de actualidad. Por supuesto, seguiremos hablando de la CMA. ¿Qué piensas de la CMA? A mí me encanta. Yo, después de Topacio, mi telenovela favorita. Preciosa. Así que... pues sí, la verdad es que ya creo que se me escucha en condición y no entra por el ambiente. Así que, bueno, pues lo dicho, hoy vamos a tener una entrevista con el director Retro Barcelona en el primer bloque, en el segundo bloque conmigo actualidad, con la CMA, que le gusta mucho a Koyuki y que lo va a disfrutar muchísimo. Yeah. es lo que te quita ya, ya veréis sueño. Después por qué estamos diciendo esto. Así que... Es lo que le quita el sueño a Koyuki, ¿eh? Le quita ya muchísimo el sueño. No puede dormir si Microsoft no es adquirida. Si Activision no es adquirida por una irritación, ¿eh? Todos los días llorando por la esquina. Ay, ay, ay. Así que nada, hablaremos de eso, hablaremos de muchísimas más cosas que hay. Y ya te digo, oye Koyuki, tío, hoy demostramos que no somos la misma persona. Que ¿Otra vez? Yo ya no sé lo que tenemos que hacer para que la gente nos crea. Totalmente, ¿eh? Porque todo el mundo siempre está con que somos la misma persona. Ya, y cuando eso, ¿no? Estemos en Retro Barcelona los dos juntos y ya la gente lo vea con su ojo, ya nos creerán. Sí, sí. Digo yo. Totalmente. Digo yo también. Bueno, sin más dilación, presentamos a nuestro invitado de hoy, a que tenemos nada más y nada menos que al director de Retro Barcelona. Vamos, que vamos a hablar de todos los temas, ¿eh? Hoy hablamos de todos los temas y también en el chat podéis preguntar también lo que queráis. Muy buenas noches, Carles García, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, amigos, ¿cómo estáis? Pues nada, un placer tenerte por aquí. Y bueno, lo dicho, Koyuki, echate un poquito más, acércate a mi cariño y así sales en la cámara, así sales conmigo en la cámara. Pues nada, Carles, un placer tenerte esta noche aquí en directo, tío, para hablar un poco de, bueno, pues de todo lo que es el evento y conocerlo un poco más, saber lo que vamos a tener. Y la verdad es que me hace mucha ilusión, tío, porque aparte de verte a ti y conocer todo el evento, ¿no? Que es uno de los mayores eventos retro, me hace mucha ilusión porque va a ser el punto de encuentro entre un montón de gente con la que vengo hablando casi a diario, pero que no he conocido nunca en persona, como es, bueno, desde Tuberbie Hunner, Tentáculo Púrpura, un montón de compañeros como el Rebund del Jock. Va a resultar súper raro yo tocar a Tuberbie Hunner, y además que lo voy a tocar bien existe, tocado. ¿No? Va a ser, existe. Va a ser raro uno, pero bueno. Existe, yo existe, creo, existe. Creo que Tuber será una de las personas más tocadas de toda la feria. Fijaos lo que os digo. Tú dilo bastantes veces que no va a estar. Sí, sí, es real. Lo vamos a tirar como en los conciertos de Héroes del Silencio, ¿sabes? Al público, más o menos. Ya ve qué pasa. Más o menos. Bueno, Carles, a ver, para empezar por un orden, preséntate. ¿Quién es Carles García? ¿De dónde viene todo? ¿Quién es Carles García? ¿Y el por qué es el director de Retro Barcelona? ¿Cómo empezó todo? Antes de nada, Arlan, perdóname que... Sí, no, lo que tú quieras. Tienes uno de mis juegos favoritos ahí detrás, en la Candy, Tatsujin O. O sea, es por uno supuesto. De mis juegos favoritos. Bien, es una obra maestra del shooter up. O sea, que no lo conozca, la segunda parte de Truxton, que es una puta... Perdón, una puta sí, maravilla. Yo tengo los dos juegos de todos los shooter ups que más me gustan, que es uno de la Air Buster, que me marcó muchísimo en Mega Drive, porque me dejaron una copia pirata que me llevaba al pueblo cuando mi madre cuidaba a mi abuela, pobrecita de Alzheimer que tenía. Y yo me pasaba los días jugando al Air Buster, que es que me encantaba. Wow. Además tenía un bug, y es que se colgaba en la fase 5 y nunca podía pasar de ella. Hostia, y yo jugaba no sabía, otra vez pensando que algún día no se iba a colgar, ¿vale? Entonces todos los días llegaba a la fase 5 y se colgaba, ¿vale? Y el Truxton 2 es de mis arcades preferidos verticales, totalmente de acuerdo contigo. Es un paseo. Sí, es buenísimo. Así que... joyas ocultas. Así que... Cabrón, mira, Michael Hardware, otro compañero streamer, también se dice que se va a pasar de Barcelona y que sería genial vernos allí. Pues Michael Hardware, tío, otro placer. Si es que allí es el centro neurálgico del videojuego, ¿eh? El centro neurálgico. Tengo que decir que cada autógrafo y foto, 5 euros, que la cosa está sí, muy ¿no? mala, ¿vale? Bueno. Oye, escúchame, hay que hacer. Que yo no soy Twitcher. Hay que comer. Yo no soy Twitcher, claro. Exactamente, claro. Exactamente. 6 euros. Ya. Así que. Entonces, bueno, Carles, ¿cómo empezó todo? ¿Quién es Carles García?
Bueno, pues Carles García no es más que un simple aficionado como todos nosotros o con cualquiera que esté aquí en el chat. O sea, yo no soy nadie mejor ni peor de los que hay aquí. Un aficionado más como todos a este apasionante mundo de los videojuegos. Me tiran más los retro, aunque no hago ascos a nada. A mí me gusta mucho lo actual, aunque últimamente poco tiempo tengo ya. Pero bueno, al final nació un poco como lo que tú has dicho, ¿no? Antiguamente, bueno, hace 10, 12 años, el punto neurálgico era Retro Madrid, ¿vale? Cada año nos juntábamos en Madrid, en la capital, para hacer, pues bueno, porque organizamos la Retro Madrid y ese era el punto de encuentro, ¿no? Entonces, a raíz de, bueno, un año, pues dijimos, oye, ¿y esto por qué no lo podemos hacer, ¿no? En Barcelona. Y pues bueno, pues o sea, surgió la idea de allí. Entonces, a través de un amigo, Pablo Avilés, que es el que puso la primera piedra, ¿no?, en este proyecto, y pues yo lo conocí allí, le ayudé un poquito, y ahí surgió la Retro Barcelona, básicamente. Y al final, pues fue una feria que pusimos lo que nosotros como visitantes nos gustaría que una feria de videojuegos tuviera. Pues charlas, tiendas, zonas de juego, arcades, un poquito, lo que más nos gustaba a nosotros como visitantes, ¿no? Eso, ¿cuál fue el primer año, Carles? El 2013. Pues estoy viendo aquí imágenes del 2018, la sexta edición, ¿eh? La verdad fue que... antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, sí, señor. Esta fue la penúltima que hicimos antes de la pandemia. Sí, la última fue la de 2019, que estuvo muy bien aquí en Fira de Barcelona. Porque Fira, o sea, los últimos cuatro años estuvimos dentro del evento este de la Barcelona Games World, que era este evento de videojuegos actuales, que era el más grande a nivel español. Luego se fue la Madrid Games Week, digamos. Y cuando la montaron, nos dijeron que ya nos conocían nuestro proyecto, nos dijeron, oye, veniros aquí y montáis la zona retro vosotros. Y fue, pues bueno, ahí surgió esta colaboración, ¿no? Y ahora como que habéis evolucionado, ¿no, Carles? Ahora voláis solos. Bueno, al final, no es que evolucionemos, pero es que el hecho de que ellos, ¿no?, Fira de Barcelona, igual que IFEMA, sus respectivos proyectos de feria, de videojuegos, pues ya, digamos, que están parados, más que parados, enterrados, ¿no? Todo por el escenario, que ya sabéis que ha cambiado el escenario, el panorama de las ferias actuales. Las compañías, como ya no quieren ir a eventos porque no quieren pagar estos pastizales, porque han visto, ¿no?, que presentando lo mismo por Twitch, por directos, llegan a una audiencia muchísimo mayor y con muchísimo menos dinero, pues dicen, pues ya no vamos a ferias. Si las compañías, que eran las que sustentaban, ¿no?, todo este, ¿no?, los macro eventos estos, los pagaban, al final lo pagaban las empresas. Pues si estas no vienen, pues no hay eventos. Claro. Al final, claro, Nosotros no queríamos que nuestro proyecto, nuestro humilde proyecto, pues quisiera quedar allí, ¿no?, en saco roto. Y al final, en el año pasado intentamos por todos los medios volver, pero es costoso, muy complicado para gente como nosotros, que somos una asociación sin ánimo de lucro, que ya que no tenemos ni recursos, ni económicos, ni nada, es complicado, ¿no? Entonces, pero al final, pues bueno, pues dijimos, este año probamos y a ver si vemos que esto al menos pues no es deficitario para poderlo hacer cada año. Yo una de las cosas que tengo mucho interés por saber, es decir, es una asociación sin ánimo de lucro, ¿no?, que eso mucha gente a lo mejor no lo sabe, se piensan que a lo mejor pues vosotros hacéis dinero de esto, cosa que también sería lícito, ¿no?, el hacer dinero de un poco de un evento y ya que te lo curráis, ¿no? Pero lo habéis dicho, es una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Es decir, ¿y de dónde se saca el dinero? Es decir, ¿de ediciones anteriores o cómo funciona? Porque para montar lo que estoy mostrando en las imágenes, ojo, aquí hay dinero, stands, organización, seguridad y un montón de cosas, ¿no? Es decir, ¿de dónde sale el dinero? Es decir, ¿de otras ediciones anteriores? ¿Cómo funciona el financiar, mira, un evento así? Por si hay alguien en otro sitio que quiera decir, oye, pues voy a empezar a hacer Retro Ávila, por ejemplo. Aquí hay, de hecho, es una buena pregunta, ¿eh? Hay dos tipos, ¿no?, de eventos retro, digámoslo así. Los que el ayuntamiento de la ciudad pues te cede un local, ¿vale? Como puede ser, pues, Retro X, ¿vale? O sea, pues puede ser Retro Alba, Retro Albacete, Retro Parla, Retro Zaragoza, Retro Sevilla, un montón de eventos que el ayuntamiento pues te deja, o universidades te ceden un espacio para que tú organices allí, ¿no?, el evento. El suelo, pues no te cobran, ¿vale? Y que eso ya es mucho, porque el suelo es lo que más vale en una ciudad, ¿no? En nuestro caso,
cuando nos juntábamos con Fira de Barcelona, yo siempre lo he dicho, yo no me he escondido. Fira nos dijo, venid aquí y tenéis este espacio, que eran 5 o 6 mil metros cuadrados, sin coste. Claro, que Fira de Barcelona te diga esto y tú organiza tú lo que tú quieras. Claro, si tú ya no tienes el gran escollo que se encuentra cualquier asociación, cualquier organización que quiere montar un evento retro, es siempre es el mismo, es el espacio, ¿no? Entonces, pues claro, que venga alguien y te diga, pues mira, aquí tienes esto gratis, pues ya tú ya te da mucho, ya tienes mucho ganado, ¿no? Luego tú tienes que llenarlo, evidentemente. Tienes que llenarlo de contenido, de lo que sea, ¿no? Y esto cuesta dinero. En nuestro caso, este dinero pues lo sacamos de los stands que vienen a vender. Evidentemente, uh-huh, eso sí que tiene una actividad lucrativa, pero también es lo que la gente demanda. O sea, que tú tienes que, si quieres hacerlo, yo creo que cualquier evento retro tiene que haber tiendas. Igual que en el Salón del Manga tiene que haber, uh-huh, pues, tiendas para comprarte tus figuritas y tus cómics y tal. Pues lo mismo, ¿no? Y un poquito, pues esto es lo que con lo que se financia, ¿no? El traer a este, traer al otro, pagar seguros, pagar alquileres de mobiliario y, uh-huh, y demás cosas que tienen. Bueno, hay un montón de gastos. Pues así lo hacemos nosotros. De ediciones anteriores, no, porque no ganamos, nunca ganamos nada. Uh-huh. O sea, venta de entradas y stands. En esencia es eso. Sí, pero cuando estábamos con Fira, nosotros no ganábamos nada de la venta de entradas. O sea, Fira decía, igual que IFEMA, con Retro Ball, o sea, te ceden espacio, pero las entradas son suyas, evidentemente. Claro, claro. Hay mucha gente que está como preocupada o preguntándose cosas, pero es que no tienen en cuenta eso, que antes vosotros estabais dentro de un conglomerado y ahora, por fin, estáis solos. Eso cambia, sí, todo, claro. Claro, eso cambia todo el escenario, porque hay muchísimos riesgos, muchísimos gastos que antes no teníamos, claro, claro, ¿vale? Antes, claro, con Fira te ponía los servicios de mantenimiento, de seguridad, el servicio médico, el control de aforo, toda la instalación eléctrica, el consumo, o sea, todo esto ya te venía. Este año nos hemos encontrado con que todo esto vale un dineral. Y sorpresa. Tenemos que. Sí, sí. Bueno, sorpresa que no nos esperábamos el dineral que vale todo esto. Porque es personal, que no es lo mismo de lunes a viernes que un sábado y domingo. Te cobran más la hora. Y bueno, en fin. Un sinfín de historias para no dormir. Podría escribir un libro. Yo creía que el dinero es que salía de los árboles y eso, pero ahora me estoy enterando de que no, ¿sabes? No, y la gente también parece que se cree que el dinero. Es normal, a ver si es lo que tengo que organizar todo esto. En organizar todo esto, bueno, es una pasada, es que está claro que es mover muchísimo. Y en cuanto a temas de sorpresa este 2023. Bueno, ¿qué destacaríamos de esta edición 2023, que es la vuelta a Retro Barcelona? ¿Qué crees tú que es eso que va a hacer que nos enganchemos de nuevo a esta feria del retro? Carle, a ver, véndenos un poco, bueno, el tema. A ver, porque voy a estar yo, ya es un incentivo, ¿vale? Que va a estar también, Koyuki, ya. Con eso está todo solucionado, ¿eh? ¿Has visto solucionado ya? Bueno, esto es. Sí, sí. Nosotros, es un reclamo. El tema es lo que queremos para esta. Para este regreso, básicamente, sí, es volver como nos fuimos en la última edición. Claro, estábamos allí, fue la cosa muy grande, la gente le encantó lo que hicimos. También ahora no es lo mismo que hace cinco ediciones. O sea, tenemos el boom de las redes sociales no lo teníais antes. Ahora el mundo ha cambiado. No. Y el hecho de, a ver, yo vuelvo a insistir, nosotros no somos feriantes, no nos ganamos la vida con esto. Esto quiere decir que no somos profesionales y al final las primeras ediciones pues pecábamos de, pues bueno, somos aficionados que hacemos esto. Claro, cometes muchos errores. A medida que tú vas haciendo ediciones, estos errores pues los vas intentando corregir y salen otros a lo mejor, ¿eh? Pero bueno, pues poco a poco la experiencia te da, pues bueno, ¿no? Este plus para hacerlo cada vez intentas hacerlo un poco mejor, ¿no? Y este año pues lo que queremos es aprovechar toda esta experiencia pues para hacer una feria pues todo lo buena o lo mejor que podamos hacerla este año, con las limitaciones de recursos que no nos da estar con Fira. O sea, que estar solos es bastante más complicado. Bueno, la verdad es que es lo que te digo, es que conforme también la feria crece y encima son independientes, bastante más complejo. Bueno, sí, en cuanto a conferencias, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Aparte de la misa que vamos a dar nosotros dos, ¿vale? De la misa. ¿Qué nos vamos a encontrar este año? A ver, cuéntanos, Carles, ¿qué es lo que tienes preparado así un poco que habéis pensado?
Pues este año hemos pensado bastantes cosas y un poquito más variadas y saliéndonos un poquito de la tónica habitual, ¿no? De que pues muy encasillado, ¿no? En retro. Hemos querido, para empezar, ¿no? Algo de música. O sea, uh-huh. espectáculos y, o conciertos musicales, ¿no? Aquí este año viene el mallorquín, el única persona que es capaz de pasarse un Dark Souls 2, que yo no soy capaz ni de pasármelo con un mando, y el tío se lo pasa sí, con sí, violín, sí, el señor sí. Tía Violi, un auténtico crack, este señor, que yo a veces lo he visto en directo y digo, ¿cómo puede ser que este señor se pase este juego? Nadie lo sabe, violín? Es un misterio. Es un misterio de la ciencia. Sí, sí, sí. Es un misterio. A mí que de la me lo ciencia, expliquen, ¿no? O que me lo explique él cuando le vea allí. Además, el show bueno, que da en directo de música sí. es alucinante. Nosotros ya lo hemos sí. disfrutado aquí en Málaga y en Barcelona vais a flipar, ya veréis. Sí, sí. Que está en el chat, por cierto, está en el chat. A ese me lo banea, a ese me lo banea. A ese Raúl, por favor, banearlo, ¿no? Pero hombre, Tiaboli, lo mejor que tiene, aparte de ser, pues lo que te digo, ¿no? Bastante especial. Para aquellos que no conozcáis, estoy viendo aquí imágenes de cómo juega el Dark Soul con el violín, ¿vale? Básicamente un violín MIDI, obviamente, que cada pulsación me imagino que la configurará como una tecla. Porque, bueno, de música algo entiendo. Ah, tiene un mando aquí atrás. No. Eso es, yo te explico un poco cómo funciona. Es un violín MIDI, ¿vale? Entonces, cada pulsación es como si fuera un botón. Entonces, esto está conectado por USB y funciona así, pero claro, es decir, independientemente de eso, es como el control más raro de claro. tu vida, ¿vale? Es sí, como sí. el control más extraño que pueda, porque esta cuerda es ir para arriba, esta cuerda es ir para abajo, para cubrirte a la vez. No lo sé, que luego lo explique, ¿vale? Pero más sí. o menos entiendo, mira, está diciendo en el chat, exacto, me entiendo que lo hará así y ha acertado. Pero claro, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que estáis viendo en pantalla, la práctica, porque claro, hacer los movimientos y los gestos como si tocase bien, claro. Para él, que eres profesional y se dedica en la orquesta creo que la sinfónica, ¿no? De Mallorca, pues para él es como una extensión de su cuerpo, ¿no? Entonces es la ventaja que tiene, pero yo lo veo y a mí me da ansiedad, ¿eh? Y además reparte camisetas gratis, ¿eh? Sí, buena sí. gente. A mí me da ansiedad, ¿eh? Sí. Pues prepárate, porque nosotros hicimos un concierto en el Burger que lo llevamos y la verdad es que mereció la pena, ¿eh? Porque el tío come, que joder, ¿eh? La virgen. Hombre, invitarlo a comer mejor comprarle un traje, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Uf, el tío, no veas qué saque tiene. El tío además está fuerte en el gimnasio. Compensa. Y se marcó te allí por la esquina y eso. En Carle, en el Burger, en el que le llevamos, se marcó allí un concierto. En la calle Burger. Que salió hasta la dueña allí a aplaudir, vamos. Espectacular. El tío es que te coge y te toca Final Fantasy ahí... ¿sabes? En medio de donde pilla. Y luego, aparte de Tiaboli, va, no recuerdo cómo se llama, el muchacho este que es pianista, que también ha estado aquí en Málaga. Hay varios, o sea, viene sí, por el, también viene un de hecho es un catalán que vive en Málaga, el Narcís Saun, que es un señor que hace un Narcís Saun, es Narciso, Narcís Saun, es un señor que un chico que coge y hace conciertos de chiptune con un Commodore Amiga. Y la verdad es que no muy bien. No, yo los más, digamos, de la escena y tal, lo conocemos. Y, sí. y bueno, yo no soy muy amante del chiptune, pero cuando vi este señor dije, ¡buah! Este me lo recomendó. De hecho, me insistió mucho mi amigo y socio de la Junta, sí. Señor Iván Tentáculo Púrpura, que también debe estar por aquí. Sí, y dijo, Carlas, tenemos que traer a Narcís Saun, tenemos que traerlo. Bueno, pues vale, pues venga. Pues sí. Y luego este que tú decías, ¿no? El Víctor Mame, que este año uno de los clásicos de actividades, ¿no? Del Retro Barcelona es el trivial musical, ¿no? Que siempre ponemos, pues bueno, melodías de juegos y la gente pues tiene que adivinarlo, ¿no? Pues esta vez estas melodías las va a interpretar Víctor con el piano. Queremos darle una vuelta de tuerca un poquito a interactivo. O sea, hacer, sí, sí. Wow. O sea, queremos un poquito hacer algo distinto. Ya sabéis que lo retro pues cuesta de innovar, ¿no? Pero este año nos hemos propuesto hacer algo distinto, ¿no? Vale, entonces tenemos conferencia, la nuestra, que podemos adelantar de lo que vamos a hablar o no. Sí, ¿de qué vais a hablar? Nuestra conferencia, ¿se puede decir el día y eso, Carlos? ¿No? Sí. Ya, vamos a empezar a soltar spoilers ya. Son mayores, así que no hay problema. Pero... Bueno, así mejor. Así están todos los datos obsoletos y eso. Nuestra conferencia va a ser el domingo a las 12 de la mañana. Sí. Y se llama
Mira la escaleta, venga. El mundo del retro hoy. Repros, mercadotecnia y nuevos límites. Repros, no, tío. Ese tema está prohibido aquí. Ahí en el canal, vamos a poner esta conferencia. No. Y de hecho, Retro Barcelona entero es algo como soterrado para coger a Arlan, ponerlo en un estrado y hacerle como una intervención. Espero que vengáis todos para señalarlo, escupirle los que queráis. Y piedras también se aceptan por el tema repro. Así que, bueno, qué bonito va a ser eso. Carlos no lo sabe, pero la que se lió en el canal mío por el tema de las repros, porque dije que cada uno comprase lo que quisiese. ¿Pero cómo te atreves a decir algo así? Porque yo compro repro, para Super Nintendo para guardar los cartuchos. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Decir que todo el mundo puede decir cosas y hablar y libertad de expresión? Por favor. Lo he explicado mil veces, que yo compro repro para guardar los cartuchos, pero que no me importa que vengan marcadas. Bueno, va a haber debate. ¿Qué poser eres? Sí, un poser total. Exacto. Da para hablar, da para hablar. Es una cosa. Oye, una de las preguntas que mucha gente hablan de ello es: ¿se va a controlar el tema de las repros, de la venta de repros allí? Mucha gente me lo ha preguntado. Y la verdad es que sí. Sí, porque como desde el punto de vista de la organización, no estamos muy a favor de esta práctica. Es decir, que una tienda o quien sea, ¿vale? Se gane la vida con una propiedad intelectual que no le pertenece, hombre, aquí nosotros yo creo que tenemos algo que decir, ¿vale? Y no queremos permitir este tipo de actividad. Que luego que haga lo que quiera y que cada uno es libre de comprar y de consumir lo que le apetezca, pero no de, iba a decir traficar, ¿no? Pero bueno, no de tráfico de cartón. Realizar una actividad lúdica. Sí, sí, sí. Tú me habías lucrativa, dicho que perdón, tú ibas a montar un stand allí de repro. De repros, tío, final, sí, sí, ¿no? Porque ya como me quedé con el San Benito, la gente tergiversó todo lo que dije. Tiene un almacén en su casa. Tiene un almacén de repro, Carles, ya me ha jodido el invento, tío. Madre mía. Iba a ir allí con el saco a vender, tío, ya me ha jodido vivo, ¿eh? Hemos dicho quién va a nuestra conferencia. ¿Quién? Cuéntanos. A ver, porque somos él, somos yo, pero aparte somos Tuberbie Hunner, Eric, el de leyenda y videojuegos más conocido como Eric Roth, y la señorita Raquel Cervantes. Cinco. Bien. Está chulísimo. Así que, bueno, pues para que tarde entretenida. Sí, yo creo que va a estar bien. Al menos quien venga allí, esperemos que no se aburra con la misa, ¿no? Domingo la vamos a dar, ¿lo es lo que importa. Así que por eso digo que no va a estar mal. Bueno, más conferencias que va a haber. ¿Alguna otra charla que conozcáis o que tengáis organizada, Carla? ¿Alguna que esté? Porque he visto a Paso 64, que soy fanático de él. Sí. Con esa barba y ese humor que tiene loco. Eric, hostia, eso es ya el show de Eric y de Pazos. Tío, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer Pazos 64? De hecho, nadie lo sabe. Charlando. De hecho, es que ni ellos mismos, ni Eric y Pazos saben de lo que van a hablar. Bien. De hecho, es lo bueno. Y son muy buenos. Este dúo a mí es que me encanta y les dije, por favor. Son los nuevos Faimino Cansado. Son vecinos míos. Pero catalanes. Bueno, pues sí, entonces estaremos atentos, la verdad es que estaremos atentos. Sí, y luego, el tema de las conferencias tuvo una polémica. Hay que hablar de ello. No. Lo siento, ¿sí? Hay que hablar de ello. No. Sí, hay que hablar de ello. Qué fuerte me parece. A ver, en Twitter hubo muchos haters de hay mucha gente joven. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Como por ejemplo Gina Cero, que una chica que se ve jovencita y tal. Hay que ver. El problema es que las niñas de 35 años se conservan como que tienen 15, tío. Cuidado. Es verdad, porque por ahí hubo algún zasca. Pero lo que yo me refiero es... ¿qué opinas de la polémica, Carles, como director, que se armó en Twitter? Todo el mundo espera. Bueno, es la pregunta, ¿no? Está ahí mucha gente salseante, está ahí esperando. ¿Qué opina, Carles, de la polémica? A ver, es que también yo entiendo hasta cierto punto que una parte del público, el más veterano, ¿no? Pues se sienta molesto con que vengan pues gente más joven que ellos a pues explicarles algo de que ellos ya ya dominan, ¿no? Un tema que dominan, ¿no? Es como que yo lo puedo entender, ¿no? Lo que pasa es que al final, si no hacemos algo para que las nuevas generaciones también se enganchen, o algo para que de aquí 5 años, ¿qué vamos a estar haciendo? Cada año lo mismo, con el mismo tipo de conferenciantes. Es que al final, ya en los últimos años, de hecho, es una cosa que ya me criticaron, nos criticaron. Es que siempre tenéis a los mismos. Claro. A este, al otro. Sí, es verdad, y era verdad. Pero porque a mí, como director,
me gustaba este, me gustaba este y me gustaba este porque aprendía mucho de ellos, ¿no? Sí, pero al final, siempre pues, en todas las ferias el ABC de todos los mismos, haciendo más sí. o menos el mismo tema, y quería ir romper con eso un poco. Sí, y también aportar, ¿por qué no decirlo? Porque no me voy a esconder, queríamos aportar un sector también femenino a las ponencias, porque lo que no consideramos que no es del todo correcto, que solo haya chicos, ¿no? Que eso sea un campo de nabos en las conferencias. La verdad es que no lo cuento, porque en la época no había muchas chicas, pero también la había, ¿no? Y muchas de las chicas se han interesado por los videojuegos y por el retro. Y actualmente hay un montón que saben y nos pueden explicar cuatro cosillas. Y a mí el primero. ¿Vale? Mucha gente se centra en valorar equitativamente, en plan de no, pero es que Arlan 360, por la edad y por su trayectoria, sabe más que no sé quién. Pero la gente no valora que, por ejemplo, nuestra compañera Raquel Cervantes, que va a estar con nosotros en la conferencia, ella ahora está haciendo una colección de Mega Drive de la hostia. Y ella está empezando a... Bueno, lleva ya años coleccionando TLCRT. O sea, ella puede aportar un punto de vista fresco, pero es que, y no tan rancio. Es que yo ya lo expliqué el otro día en directo, cuando me preguntaron sobre este tema también, porque obviamente es una cosa que han preguntado todos los streamers que vamos a ir o que hablamos de retro. ¿Qué opinas de la polémica? Lo típico, ¿no? Es decir, yo creo que la gente confunde dos cosas. Si tú quieres escuchar a alguien hablar de nostalgia, de su experiencia, de lo que era ser pequeño con la Mega Drive vigente en el mercado o ir a un arcade, pues entonces escucha a Tuber Viejuner, escúchame a mí o escucha a gente que tenemos de 40 para arriba. Ahora, si tú quieres aprender de una plataforma, datos, análisis de juegos de un género, análisis de videojuegos en general de cualquier plataforma, eso no tiene edad. Porque es lo que yo, por el ejemplo que ponía. Yo me paso 5 o 6 juegos RPG de Super NES, ¿vale? Pero es que a lo mejor una chica de 20 años, de 25 años... Joder, el otro día David Goffa llevó a un chaval de 16 años que colecciona retro a día de hoy. A lo mejor ese chaval se ha jugado a 25 RPG de Super NES. Tiene muchísimo más criterio que yo para opinar lo que es el RPG Super Nintendo, las diferencias que hay entre compañía o entre tal, porque él ha jugado 25 RPG de Super Nintendo. Entonces, creo que no diferenciamos entre experiencia nostálgica, que yo te cuente batallita, entre y conocimiento. Son dos cosas diferentes. El conocimiento no tiene edad. Claro, es como el veterano de guerra. El veterano de guerra te cuenta cómo era Normandía y luego está el historiador que te puede contar todo el conflicto. Que te cuenta exactamente. Es que no tiene nada que ver. ¿Me explico? Mira, aquí hay un chico, Asier 1982, que yo creo que lo define muy bien, ¿no? Dice, el conocimiento es algo que se cultiva independientemente de la edad. Y es verdad, porque en nuestra época... Sí, yo viví muchas cosas. Viví la edad de oro y viví muchas cosas, pero muchas cosas no sabía el porqué, que las he ido aprendiendo con la tecnología o con la información que no teníamos en la época, porque ahora actualmente claro. tenemos muchísima más información y muchísimas más entrevistas y cosas que no tuvimos en la época. Y ahora sabemos más cosas gracias a todos estos medios y tecnología, ¿no? Entonces, claro. pues de esto se nutre las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Arlan. O sea, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la experiencia, pero es que tampoco vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos los años dando charlas de experiencias? Uh-huh. A mí que me perdonen, ¿eh? Pero a mí como visitante, a mí no me gusta tampoco eso, porque lo encuentro súper aburrido. Yo prefiero que me den, que me expliquen historias, que me expliquen datos, que me expliquen cómo se gestó ese proyecto. Porque en la época no lo sabíamos. Además, ¿vale? que una cosa no quita la otra, o sea, podemos tener los dos tipos de conferencias, y de hecho las tenéis, tipo de conferencia más enfocada a la experiencia viejuna de toda la vida y otros tipos de experiencia, no sé. Yo, es que yo creo que Carly antes lo ha dicho muy bien, ¿no? Es decir, tú no puedes esperar que nuestra cultura o nuestro amor por el videojuego clásico se perpetúe si no haces partícipe a la gente joven. Ahí está. Es decir, ¿cómo Retro Barcelona o cómo el videojuego retro va a sobrevivir si tú realmente claro. no haces... por atraer a que participen e interactúen las nuevas generaciones? Otra vez allí los cuatro abuelos diciendo, pues yo me crié con un Astran, pues el Spectrum era mejor. Pero, Arlan, tú te ríes. Otra vez lo mismo. Pero es que es sí. así, tú te ríes, pero es que es así. Pero es que eso, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Hay público, hay público y es respetable que quieren eso. Pero se puede dar. Ahí es donde voy. No hay por qué liarse a hostia uno con lo otro. Yo no digo que eso esté mal.
Yo no digo que esté mal, porque a mí me gusta también ese rollo de que alguien me cuente y ver a una persona ya muy, muy, ¿sabes?, trabajada, que lo ha vivido, que se ha criado, que lo lleva estudiando eso toda su vida, me parece genial. Pero eso no exime a lo otro, es que son cosas diferentes. Y yo considero que, joder, hay que ser más abierto, aparte que el videojuego debe de unir y no de dividir. Y la verdad es que me parece súper mal cuando muchas veces hablamos de los chavales jóvenes, de que juegan online, de que se insulta, de que si el Fortnite, de que si su padre... Y luego los del retro, que somos todos, algunos ya padres de familia, somos más radicales, mal educados, peor educados y muchísimo más excluyentes, cuando deberíamos ser lo contrario. O sea, decir y decir, oye, pues acercaros, pues esto empezó todo, nosotros abrimos camino y el videojuego, que antes era marginal, ahora es mainstream, gracias pues a los que estuvimos ahí. Pero claro, si nosotros mismos marginamos a las nuevas generaciones para que se acerquen al retro, estamos haciendo lo que nos hicieron a nosotros, ¿sabes? La clave está en que sí. Hay espacio para todos. No hay problema. Es así, ¿sabes? Un poco. Sí, sí. Y aparte, permitidme una cosa, que hay uno en el chat, Mind the Game, que por cierto, y es un chico que yo sigo en su canal de YouTube, que es increíble lo que hace este señor, y ha dicho una cosa muy, muy buena. Es que es verdad, que el retro no es solo del pasado, sino hay nuevos cacharros y juegos retro que salen cada día. Es decir, ¿qué pasa? Que tenemos que decir que no a esto. O sea, hay tecnología, por ejemplo, ¿conocéis la Mister FPGA? La tecnología FPGA. Pues gracias a esto podemos tener chips idénticos a los que teníamos en la época. Por ejemplo. Y poder tener tecnología en una tele de tubo, por supuesto, sí puede ser siempre tele de tubo, ¿vale? Pero jugar a sistemas que de otra forma solo puedes emular. No, esta forma es el hardware, el mismo hardware, ¿no? Pero, y luego, otro pequeño apunte, y terminamos con este tema porque creo que tiene mucho más, ¿no? Y hay muchas más cosas interesantes que hablas con Carles. Pero otro pequeño apunte que mucha gente tiene en cuenta es que esa gente de 25 años, por ejemplo, la PlayStation 1 o la PlayStation 2 fue su primera consola, eso también es retro, ¿no? En teoría, sí. Digo yo, ¿no? O eso no es retro. De hecho, esa es una de las cosas que vamos a hablar en nuestra charla. ¿Dónde está el límite del retro? ¿Has visto qué? Como lo he enganchado, ¿eh? ¿Has visto? Retro Barcelona, ahí domingo, está, ¿eh? A las 12. Estamos bien compenetrados. Muy bien, así me gusta, compañero. Así que, pero es verdad, es decir, la PlayStation 2 es retro, ¿no? Un chaval de 25 años te puede hablar de Play 2 porque fue su consola la que se crió. Más, me gustaría escucharles porque yo quiero para ver mí cómo es retro, vivieron. La Play 2 como su primera consola. Me hace mucha ilusión ver eso. Nosotros tenemos la mente tergiversada con el salto de los 16 al 32. ¿Y quién empezó ahí? ¿Qué manera de ver tienen los videojuegos? Es interesante. Así que... Y lo podréis ver en Retro Barcelona el domingo a las 12. Dios santo, de verdad. Esos maletines de Carles están llegando bien, ¿eh? Publicidad. Sí. ¿Cómo se notan, tío? Cualquier día, ¿eh? Cada vez que lo digo me manda un jamón. Che, escúchame, a mí no me han llevado tantos maletines, tío. Joder, te vas así soltando cuñas toda la puta noche, tío. Tía leche. Madre mía, tío. Oye, Carles, tío, ese camino me ha llegado, ¿eh? Gente del chat, ahora entendéis por qué los traigo a esta gente. Es que son un... Con perdón, un puto show. Yo voy a terminar. Ya de verdad terminamos con esto. Y es que hay mucha gente que simplemente no es por la edad, ni por el género, ni por nada. Es sí. Que hay gente del retro más rancio que no le gustan los youtubers y punto. Pero eso pasa siempre. Entonces, si no hubieran llevado a gente joven, no hubieran criticado a nosotros. ¿Para qué lleváis a youtubers? Pero yo creo que al final, por el 1% que simplemente te odian por ser X y no te dan una oportunidad, hay 100.000 que sí que valoran tu trabajo, se divierten y joder, ¿no? Sí. Tontos siempre hay, perdón que lo diga así. Vamos a buscar un show, va a faltar fuego artificial, va a faltar. Está claro, ¿sabes? Buah, sí. Está claro. Así que. Bueno, Carles, secciones que nos vamos a encontrar. Yo, por ejemplo, nunca he ido a Retro Barcelona. Cuéntame qué es lo que, si yo entro por esa puerta, voy a ver. Porque mucha gente me da a mí, me han comunicado que van a ir a vernos, que van la primera vez que van a ir a la feria. ¿Cómo se divide Retro Barcelona? ¿En qué secciones? ¿Tener algún mapa o algo en la página web que yo pueda enseñar mientras habla? Por ejemplo. Pues mira, me encanta que hagas esta pregunta porque el mapa lo tendréis publicado seguramente este domingo, porque ya está hecho. Vale. Vale. Pero bueno, adelantad un poquito, venga, que primicia. Sí, pero os voy a hacer primicia. O sea, lo primero que va a ver la gente cuando entre a la feria es la zona arcade. A tomar por culo, yo ya no voy más. Ya no hace falta que entres más, porque estará ahí nuestro. ¿Quién va a ser el encargado de las maquinitas y de los arcades? ¿Quién lo va a poner todo eso? Nuestros amigos sevillanos de Retro Sevilla, Edu y todo el equipo. Ahí está, y Arcade Planes, bueno. Amigo Tomás de Mikado, de ahí de Murchante, que también lo traemos también. Con sus candies. No lo conozco en persona, candies, pero sí sé quién es.
es un crack, es muy majo. Esta gente es lo que tiene montado Tinglao en Galicia y aquello es alucinante, rollo torneo japonés. Entonces, estamos muy motivados y le interrumpimos mucho a Koyuki los dos, ¿eh? Pero eso de dar la entrevista, o sea, de estamos muy motivados, la entrevista a Carles, no nosotros. Estamos tan motivados que cada frase que dice hablamos 10 minutos. A ver, Carles, bueno, espérate, venga. Retro Barcelona, lo primero que entramos es la zona de los arcades. Yo ahí se acabó. Vale, sí, ¿qué más hay para la gente que quiere seguir viendo? Pinballs, por ejemplo, tenéis unos pequeños pinballs. Vamos. De diferentes etapas, ¿no? Diferentes generaciones, sí, también. Luego la zona de conferencias que hemos comentado. Luego hay pues la zona de tiendas que está justo en medio del recinto, ¿vale? Que hay tiendas de todo, o sea, no solo de venta de videojuegos y consolas, sino venta pues editoriales que venden libros, tiendas que venden artículos de merchandising, camisetas y algunas cosillas muy muy interesantes. La verdad es que hay de todo, bien. O sea, uh-huh. Y luego por último pues las asociaciones que montan los puestos de juego, que vienen a representar sus sistemas. Está la asociación de amigos del MSX de aquí de Barcelona, que monta las habituales RU de MSX cada 6 meses, los de Explora Commodore, está el amigo Tentáculo Púrpura, los de Retro Scroll, los de King of Games, cada uno montando una zona de juego. Y luego hay uno que es amigo que monta una zona de X68000, que son estos ordenadores japoneses, que bueno, no precioso. Es tan habitual de ver en un evento retro. Precioso. Eso es una de las cosas que me preguntaron el otro día en RetroPixel aquí en Málaga. Me dijeron, ¿en Retro Barcelona va a haber microordenadores? Porque hay gente, sí. Yo creo que un nicho bastante nicho, dentro del retro creo que es lo más nicho, pero al final siempre, pues quizá la gente tira más a las consolas, aunque yo me crié con un Astra, un CPC, fue lo primero que vi en mi vida. Pero, ¿va a haber microordenadores, Carles, o no va a tener mucha presencia, sí? Sí, sí, sí. De hecho, en Retro Barcelona siempre ha habido presencia. Quizá no tanta como a algunos les gustaría, porque a algunos solo les gustaría que solo hubiera microordenadores, ¿no? Pero bueno, yo me crié con estos equipos, con MSX, y yo disfruto. Lo que pasa que, bueno, depende de qué, pues bueno, ya no me apetece jugar tanto a eso, ¿no? ¿Para qué jugar a un juego monocromo a que iba a pedales, eso, si puedo jugarlo el arcade, por ejemplo, ¿vale? Sí, sí. Pero sí, está representado, están los amigos de Commodore, estará Amigas, estará los de, bueno, les digo, los de MSX, y habrá algún puntual de Spectrum y de Amstrad, por supuesto que también. Esos puntos son lo que muchas veces define Retro Barcelona, ¿no? Los stand, ¿no? Que se llama, ¿no? Que tiene como una zona de stand, ¿no? Puede ser. Que yo siempre escucho de Retro Barcelona, tiene mucha parte de stand, ¿no? ¿Cuántos stand va a haber este año más o menos? ¿Tenéis ya calculado o pactado? Asociaciones, que es lo que son las que montan los puntos de juego, pues igual hay 40. Y 40 de tiendas, y luego está la zona arcade. Al final son aproximadamente son unos 180 puntos de juego entre consolas, arcades, todo, evidentemente, todo original, nada de Ambernic. Guiño, guiño. Toma Ambernic. No, pero ahí está. Espérate, me ha faltado un zasca de esos, tío. Zasca. Me ha faltado el monedero. Pero a ver, fuera coñas, también hay sistemas. Por allí habrá Raspberry, supongo. Y bueno, porque también es otro hardware que hay que ver. Está mentira. Dice, ya no voy. Dice, voy a ataque. No. Tú eres el máximo comercial de Ambernic, ¿eh? El tío le manda a los chinos todas las Ambernic que existen en el mundo, en la galaxia más cercana, en la Vía Láctea, ¿eh? Pues yo te digo que yo veo a Ambernic, a veces lo veo, o sea, cuando veo sus vídeos, digamos, y me tira mucho, ¿eh? Hostia, lo que se puede hacer con esas máquinas, ¿tá? Lo que pasa es que, bueno, yo soy muy de la vieja escuela. Tú eres purista. Yo te recomiendo que antes de una Ambernic os compréis esto. A ver, por un poco a más. Ver. Los maletines de Valve. Valve aquí, ostras, pagando el canal como debe de ser, tío. Así que no, hombre, es que yo creo que merece un poquito más la pena, porque la emulación, la pantalla, la calidad es otro nivel. Yo estoy súper contento con la Steam Deck. Y ahora se viene una generación brutal de consolas, ¿eh? Por decir, de ese tipo, ¿eh? Viene una revolución, pero no es el tema. Carles, el tema de lo que sería la entrada ha sido otro también de las polémicas. ¿Por qué no hay entrada para niños? Mucha gente dice, ¿por qué no tienen descuento a los niños?
bueno, porque también juegan y esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿El por qué no habéis hecho un descuento? ¿Es por tema de presupuesto, como había indicado antes? Una de las preguntas también que mucha gente se hace, oye, si va a haber algún tipo de descuento o no, al final sí, no, sí, ¿qué pasa? Al final, bueno, se puede, hay varias razones, ¿no? De hecho, la más fácil es que a nivel logístico, pues es un drama montar descuento, o sea, una entrada para ese colectivo y tal. Y luego al final, tampoco es que lo encuentre del todo justo, porque los niños precisamente son los que más juegan y los que también más estropean algunas cosas, porque no es lo mismo gente de nuestra edad que cuidamos más las cosas que un niño que a lo mejor, sí. ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Lo digo porque ha pasado, ¿eh? Cuando estábamos en FIRA, pues habían chavales de 12, 13 años que, bueno, no trataban igual los mandos o los arcade sticks como los nosotros. Entonces, al final, tampoco veo del todo justo, pues bueno, hacer descuentos para... Porque si son los que más juegan y los que más desgastan los equipos, ¿no? Entonces... ¿Hay un mínimo de edad a partir de X edad o...? Sí, a ver, de 5 para abajo no pagan, eso está claro. O sea, no vas a poder pagar a un chaval que no... Pero vale. Consideramos que 6, 7 ya son gente que ya juega, ya le gusta y bueno. Bueno, pues vamos, me parece también, tiene su lógica. Tiene su lógica. Bueno, Carle, antes ya de entrar en la recta final, yo también tengo ganas de preguntarle a Carle, bueno, como, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿A qué juegas? ¿Qué coleccionas? Me imagino que también quieren conocer quién hay detrás de Retro Barcelona. Carle, ¿qué tienes montado en tu casa? ¿Cómo es tu zona retro? Cuéntanos un poquito de mi zona retro, de hecho, este es mi despacho con el que trabajo, tengo dos cosillas, pero ahora nos mudamos hace un par de años en una casa y claro, me estoy preparando una zona gaming en el sótano y ahí sí que tengo... Bueno, tengo 6, 7, no, de hecho tengo casi 10 teles de tubo, PVMs, tengo una máquina arcade, tengo... Ahí es donde me lo estoy montando bien. Tengo mi museo allí, mi exposición de máquinas y todos mis juegos. Algún día os voy a invitar a que vengáis cuando esté preparado. ¿Y a qué juego? Pues juego mucho, cuando puedo. Yo lo que quiero ir a Tentáculo Púrpura. También, ¿no? Me han dicho que eso sí que es un museo. Sí. Oye, pero ha dicho que tiene 4 o 5 CRT o algo, me estimaron a mí algo de esto, ¿eh? Pues que Carles tiene 4 o 5 CRT. Digo, me cago en 10, ¿no? Para tener 4 o 5 CRT. No, tiene más que tú, ¿eh? Joder, tengo 10. Es que sí, ¿eh? 10. Vale. Bueno, no te creas, digo 4 tiene, o 5. Dice que tiene 10. 10 tiene. Entonces sí me gana, me duplica. Me ha machacado, ¿eh? Bueno, pero porque tengo espacio, ¿eh? Porque ahora tengo espacio. O sea, no es para echarme la vacilada, ¿eh? Es que tengo espacio, entonces soy muy, muy friki de los CRTs. Y no tengo cualquier CRT. Tengo PVMs, tengo modelos específicos de Sony, tengo un JVC que es una auténtica maravilla, que ahí es donde tengo puesta la Mister. Y bueno, y luego tengo, evidentemente, tengo pues televisión de ahora, una DCD, una OLED, que es con el que juego a la Xbox Series X, a la PlayStation y compañía, que también le doy a esto, cuando tengo tiempo. Para que dicen, Carle, amigo de la Retropolicía. Bueno, entonces, en la Retro Barcelona no va a haber LCD. Ni una Mega Drive conectado en LCD, tío. ¿No? Entiendo. A ver, yo siempre digo lo mismo, que cada uno juegue como le parezca mejor o como más cómodo, porque no todo el mundo puede tener una pantalla de tubo en su casa. Eso siempre lo digo. Hay gente que vive en un piso y por la familia no puede tener ese espacio. Y se tiene que conformar, pues jugar con una pantalla plana y con filtros de Skylines. Oye, pues bienvenido sea. Mientras no juega 16 novenos, que haga lo que quiera. Hay que establecer. Es que eso me da mucha rabia. Sí, sí. Hombre, yo te digo una cosa. Bueno, vimos la promo del policía del retro, ¿no? Creo que fue. Ponentes de la Retro Barcelona, no se puede entrar. El 90% son teles de tubo, porque es una cosa que cuidamos mucho. Sí. O sea, desde todas las asociaciones, ¿no? Y yo el primero, tenemos un montón de teles de tubo que las ponemos ahí, porque queremos transmitir la misma experiencia que se jugó, tal como se jugaba en los 80 y 90, a nivel de arcades y a nivel de consola. O sea, si uno que a día de hoy, por ejemplo, ya no tiene la consola que tuvo, pues va allí y la podrá jugar en el hardware original con un monitor de la época, o sea, Sony o lo que sea. Sí, eso es... que emular la experiencia auténtica, no nada de... Queremos trasladar esa experiencia a la original, sí. Es lógico, me parece totalmente normal, vamos. Es decir, es que no tiene... Es decir, una feria retro de ese nivel, no puedes ver una Mega Drive en un LCD, tío. Es que no... Que al final yo creo que esto es lo que agradece más la gente, ¿no? Y no solo en Retro Barcelona, sino, insisto, Retro Albacete... o Retroparla
o Retro Sevilla, es que, o Retro Pixel Málaga, que ha sido este fin de semana, es que hacen lo mismo. Tú los ves cargados con teles de tubo en su casa y son gente que no se gana nada, porque no nos ganamos nada con esto. Es tiempo nuestro, pero queremos traer nuestras teles y que la gente vea cómo, y que disfrute cómo se juega, porque no olvidemos que estos juegos estaban pensados para jugarse en esas pantallas. Ya jugaban con eso, ¿vale? Con las scanlines. Totalmente. O sea, tú los pones ahora en un LCD y, claro, te sangra la vida a los ojos, evidentemente. Totalmente. Allí que nada, te parece una buena radiación allí, ¿eh? Sí. ¿Sí? Los típicos sí, pelillos de poniéndolo cuando cerca del brazo, ¿eh? A tu imagen. Esa es la sensación reta. Allí todo el mundo con los pelos así como escarpia, a tope. Súper guerrera. Total. Carles. En cuanto a ver, que ya digo que quiero también conocer un poco al director de Barcelona para ver allí los favoritismos, porque luego allí ya sabes, Sega, Mega Drive, maletines de Sega y tal. Carles, de Sega, de Mega Drive, tus tendencias, no, ¿cuáles son? A ver, que no, nosotros te conozcamos, no, un poquito, que la gente sepa quién es la mente de Fortnite, Carlos Duty, ¿no? Era algo así. Odio Fortnite. Yo soy nintendero de toda la vida. O sea, yo, para mí la mejor consola de la historia para mí es Super Nintendo. Vale. Fin de la discusión. El mejor Aladdin. Pues nada, bueno, hasta aquí hemos llegado a la entrevista, chicos. Muchísimas gracias. Y nada, genial. Pues ha sido increíble y tal. Me ha decepcionado, Carlos. Nada, aquí la entrevista se acabó. Entonces eres Nintendero, ¿no, Carlos? ¿Nintendo? Sí. Oye, ¿Nintendo no quiere colaborar con vosotros en un evento tan bonito y con tanto pasado? No. ¿Sabes qué pasa? Que ya no solo Nintendo, sino también las grandes marcas ven todo esto del retro como algo un poquito de nicho, algo muy lejano. De nicho y también no turbio, pero sí, ¿sabes? De ese aroma de pirateo y todo eso, ¿no? Entonces, vale. Por eso también, un poquito, esa es la idea, ¿no? O sea, nuestra tendencia, queremos cambiar un poquito esta imagen también. O sea, que no, que la gente, y sobre todo las nuevas generaciones o las universidades, o que no vean esto del retro como eso tan, ¿vale? Con esa neblina, ¿no? Como si fuese un juego de Nintendo 64, ¿vale? Evolucionemos. Vais a tener, de hecho, a uno de los youtubers más importantes europeos, prácticamente solo dedicado a Nintendo, el señor Ray Bacon. Ray Bacon, sí. Un crack, este señor. Un crack. Es muy bueno este tío. Y buena gente, ¿eh? Lo conocemos. Y sobre todo eso. Sí. Sí. Entonces, también una cosa más, vamos a montar una pequeña zona LAN, que a mí personalmente, yo me crié también en los cibers, y con StarCraft, ¿os acordáis? Sí señor. Y pues bueno, pues montamos una zona LAN para jugar a Call of Duty, que yo soy muy, muy, muy fan de Call of Duty, lo reconozco. Y Call of Duty o Doom, que también lo pondremos en LAN. Hombre, es que si no, Tuber te busca, ¿eh? Como no pongas Doom en LAN. Sí. Tuber va de a tu hecho, casa, Carle. ¿Eh? De hecho, Tuber nos deja unos cuantos ordenadores que los pondremos en el stand de Tentáculo Púrpura y los está probando él mismo para jugar en LAN, ¿vale? El amigo Tuber Viejuner, para que luego digan. Un auténtico crack, un auténtico señor. Dicen, bueno, parecías diciendo Tuber, nadie habla de PC. Hombre, sí, va a haber Tuber. Sí, no te preocupes que tu cuota de PC de 286 y 386. Bueno, aquí todo el mundo quiere que se hable de los aquí suyos, ¿sabes? Aquí es lo que te digo, es que PC, pero es normal, Nintendo, es normal. El otro, no se da abasto, tío. Es impresionante, tío. Lo sé que, bueno, allí que yo ya hemos visto que es gigante y con todo lo están y todo. Yo creo que cada persona del retro va a tener un poco su hueco, ¿sabes? Es lo que queremos tener. Que cada persona encuentre su zona, ¿vale? Con lo que creció, con lo que tuvo. Y estoy seguro que todo el mundo se va a sentir bien representado allí. En cuanto a temas de concurso, torneo, ¿alguna cosita se va a ver también? Porque yo sé que el Compi Retrocabeza va a hacer algún torneo de Tetris, me soplaron. Otro crack, amigo Fernando, se lo está currando. Ya sabes que amigo Retrocabeza es un gran fan de Tetris. De hecho, es un una auténtica bestia parda jugando sí, eso. Y sí, nos organiza un torneo de Tetris a las 12, justo en vuestra charla. Pues nada, lo siento, sí. El Tetris para Game Boy, eso fuera. Se acabó. Escúchame, expulsar Retrocabeza, que no haga spam aquí del evento, que este es el Retrocabeza. Ya hablaremos con él. También está no, fuera de broma, yo me voy a apuntar a jugar, fuera de broma, una lástima que coincida, Así bueno, sí. Luego también habrá el habitual torneo de Super Street Fighter 2X, que lo harán los de Mikado, con las candies japonesas, con esas japonesas que tienes ahí detrás, pero versus. Iré practicando. ¿Vale? Uno detrás de la otra. Haremos un torneo también de Soul Calibur 2, que a mí personalmente es uno de mis favoritos.
Uno también muy interesante, que es de minijuegos de Pokémon Stadium, del de 64, ¿vale? Y el Mario Kart habitual, que este año, en primicia, hacemos la versión de Wii, que a mí personalmente es uno de los que más me gusta, la versión de Wii, uh-huh, de Mario Kart. ¿Y luego hay premios y esas cositas, Carle, o no? Sí, habrá premios, vamos, y los premios vais a flipar, ¿eh? Porque hay juegos, hay libros, y hasta habrá una Evercade. Esto es primicia. Habrá un premio que es una Evercade. Bueno, la verdad es que es de las últimas consolas coleccionables clásicas que han salido, sí, la verdad. La XP está muy bien, la y verdad. Y está triunfando mucho, ¿eh? Con las colecciones de juegos de Toplan, de Capcom y compañía. O sea, muy bien. Y claro, Gominolas, al fin y al cabo, el amigo cabeza, Gominolas, es verdad. Porque la verdad es que es lo que te digo, ¿no? Creo que es de las últimas consolas, digámoslo así, aparte de ser retro, obviamente, como tú bien decías antes, ¿no? Que sigue siendo hardware retro, pues es de las últimas consolitas que sobre todo lo que más gusta es como tiene como dos gamas, ¿no? Una gama morada, creo, y una gama roja en la que vas coleccionando como dos series de videojuegos, ¿no? Y yo estuve a punto, la verdad, que dije, no te metas más historia. Pero es tentadora, ¿eh? Porque los juegos salen a 15 euritos, sí, una cosa así. Y muy importante, cartuchito, Arlan, ¿no? Muy importante, los juegos son licenciados, es decir, que pagan sus derechos. Exacto. O sea, que esto es una consola legal, ¿vale? Y la pantalla es IPS. No pretendo hacer publicidad de una máquina que a mí no me pagan, ¿eh? Para esto, pero yo considero que es una buena máquina. Y ha levantado muchas, ¿vale? Mucho interés dentro del coleccionismo, dentro del sector retro, porque hasta amigos que son muy, muy de retro, de esto, el amigo Spectrumero de Javi Ortiz. Sí, creo lo que conocí este fin de, por cierto, el sábado, en persona. Otro crack también, en la escena. Otro crack, este señor. Y bueno, pues habrá torneos muy interesantes y premios todavía más interesantes. Bueno, pues oye, lo apuntamos y la verdad es que el hype está subiendo por momentos. Nuestra cabeza, si quieres puedes poner el Discord, o que se lo pase a un moderador, a Raúl, el enlace del torneo de Tetris. Y ponerlo, si queréis, ahí en el chat para que la gente se suscriba, se una, ¿no? Se inscriba, mejor dicho, al torneo, ¿no? Así que, pues, la verdad es que, Carles, yo no he ido nunca a Retro Barcelona, es la primera vez que voy a ir y, joder, macho. Yo creo que es el momento clave para ir. Tengo un hype ya, te lo juro, ¿eh? No es porque vaya de invitado ni mucho menos, lo digo de corazón, ¿eh? Pero que tengo un hype ahí, tío, que ya me estoy loco, ¿eh? Porque, vamos. Después de lo que me estáis contando. Se nos va a quedar corto los dos días, ¿eh? Se nos va a quedar cortos. Ya, Pues seguramente, la verdad es que seguramente se van a quedar cortitos. Lo que me sorprende es lo que has dicho antes, tío, que las compañías tipo Nintendo, quizás sea a lo mejor ya en España tiene menos calado, pero que las compañías no, como Nintendo o Sony, ¿no? España no apoya este tipo de eventos con algún tipo de stand o con algo. Si este año la feria tiene éxito y se ve que se quita un poco ese olor al mizcle, a lo mejor empiezan a. Por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, también podría aportar un poco desde también. Joder, Windows clásicos, PC clásicos, hasta Xbox Original, ¿no? La primera, ¿no? Es que Xbox aquí en España le cuesta ir a las ferias normales, va a ir a una. Complicado. Ya. Sí, pero vuelvo un poquito a lo de antes, ¿no? O sea, aquí tú ya sabéis que la Xbox One es también una de las consolas más pirateadas. Le ponieron el chip y la 360 no te digo nada. O sea, le pusieron el GH. Entonces, claro, que venga Microsoft en una feria así retro y vea el percal que hay un montón de consolas pirateadas, entiendo que no hace gracia. Sony, pues bueno, yo no sé si va a apostar o no algún día, pero es que tampoco, como ya no sacan nada de lo que ya han vendido años antes, les cuesta, supongo que cuesta ver, ¿no?, un poquito este retorno de inversión, ¿no? Quizá. Uno de los moderadores del canal, que es RetroIn, trabaja en Microsoft y está ahora mismo estoy diciendo, si queréis puedo preguntar en Microsoft España. Hombre, ojalá. Pues puedes preguntar. Sería encantado, porque aparte Carles, yo soy muy fan de Microsoft. Entonces, si quieres preguntar algo y puedes mover algo, en caso de que necesiten un contacto, te doy el contacto de Carles. Y que ya contacten con él en caso de que hubiera alguna posibilidad, hombre. Yo creo que. Rápido, sí, sí, que Microsoft se vaya a la quiebra. Sí, sí, ya con lo que viene siendo este mes, porque si no, ¿sabes? Ya te odian, porque la gente se lo cree que lo has dicho en serio y todo. Así que, pues nada, dice que perfecto, que va a preguntar y si consiguiese algo, pues nada, yo te doy el contacto de Carle y te ojalá, y habla ahí. Ojalá. ¿Vale? Porque luego también otra cosa, dos cosas más y ya acabo, que no quiero aquí monopolizar el. No te preocupes, si nosotros estamos muy a gusto contigo. Vamos, que no. A mí hay una cosa que me encanta y que estoy apostando mucho, es por los neo retro, ¿vale? Estos juegos que son retro,
que están sacados, los sacan ahora, y no solo uh-huh. compañías, sino desarrolladores independientes, que también estarán, por cierto, habrá un stand de Indie Day con los que colaboramos este año, para presentar proyectos de corte retro y con mecánicas más clásicas, pero para consolas y para hardware más actual, ¿no? Pues esto también estará en Retro Barcelona. Qué bien. Uh-huh. Pues y, oye, bueno, se queda un evento bastante completo, ¿eh? Así que nosotros tenemos el domingo sí. a las 12, ¿no? Creo que sí. Domingo a las 12. Sí, me hablando sí. de cajas repro. Correcto. El tema domingo prohibido a las 12, del canal. Pues muy bien. Exponiendo a Arlan. Exponiendo a Arlan otra sí, vez. Otra vez lincharme. Bueno, también el domingo haremos una conferencia homenajeando el 30 aniversario de Doom, que es este año. Ah, a cargo genial. De Rafa Laguna y Gina. Uh-huh. Estará Ray Bacon también el domingo, Eric y Pazos también el domingo. El sábado tenemos a Juan Santos, por cierto, que viene Juan Santos. De es verdad, se me iba a preguntar lo que lo vi como una ¿vale? de las últimas incorporaciones. Es más, vamos ¿sí? a hacer una cosa. Los de los míticos para de que no se nos pase nada, me voy a meter en el Twitter y vamos a ir repasando el cartel. Y si quieres nos vas contando. Pues, de hecho, lo que va a hacer mañana, cada uno. Seguramente nosotros... mañana o el sábado ya publicaremos en los horarios de las conferencias vale. y quién va a venir y todo. Para que la gente ya lo tenga, porque nos lo está preguntando mucho y evidentemente tiene razón. Pero no sabéis, no os imagináis lo que cuesta cerrar las conferencias, todos los ponentes uh-huh. y bueno. El de la poción roja siempre tiene que dar la nota. El único que no salió con la cara en Twitter ha sido el de la poción roja. De verdad. Todo el mundo ahí con su foto y un dibujito. De verdad, qué poser eres, tío. Además, la poción roja que es la chunga, ¿eh? O sea, ponte la poción verde, coño, que es la de la vida, tío. Exactamente. Eso digo yo muchas veces. Oye, la de Juan Santos el sábado, se sabe, obviamente me puedo imaginar de lo que va a hablar, pero ¿sabe el te ha contado un poco la temática para adelantar no, algo? No, porque viene Juan Santos con Marsan Mora, que es otro que también domina un poquito el tema, sobre todo de Nintendo, ¿vale? Pero básicamente imagino que hablará de la época de Spaco y uh-huh. de toda la experiencia que ha albergado este señor en su tienda de TechVía que cerró hace poco por ya jubilación, sí. ¿no? Este señor es una auténtica enciclopedia andante. Totalmente. Una de la quizá, ¿no? De la grande, digámoslo así, como exponente de la primera, digámoslo así, generación, ¿no? De personalidades del retro en España. Porque yo creo que Juan Santos, vamos, trabajador de Spaco, ha vivido todo Nintendo. Luego tuvo una tienda hasta hace muy poquito con muchísimo éxito, ¿no? Que es la de TechVía, referente también. Técnico buenísimo donde lo haya de modificación de consola y haciendo unos mods increíbles. Que hay que diferenciar entre mods y pirateo también. Y vamos, espectacular. Para vamos, todo aquel que quiera algo de experiencia, como todo el mundo dice, la charla de experiencia. Mejor charla claro, que esta, pero ninguna. Es que no, exclusiva. Yo creo que este hombre no ha dado mucha charla por España. Bueno, no lo vamos a repetir, pero es que eso, que tú quieres algo así, pues métete la de Juan Santos. ¿Sabes? Que quede otro claro. contenido, pues métete en otra, ¿sabes? Es que es lo bonito, ¿sabes? No sé. Sí, porque este de vivencias tiene para un libro. Imagínate, ¿sabes? Por eso digo. Oye, el FUNS, me han preguntado, ¿el FUNS va a dar conferencia? Buena pregunta. Como no salen los carteles de la Mega Drive, no, solo salimos no. aquí los ya pro. Un señor que escribe libros ¿vale? y él ya no puede dar charlas. Aquí está detrás, está en la organización manejando los libros. Como no tiene cartucho de Mega Drive, pues mucha gente me dice el FUNS. Hay mucha gente que dice, si no va el FUNS. A ver, cuéntanos, Carles, ¿va el FUNS o no? Sí. Antes de nada, me gustaría destacar que estos cartelitos tan guapos los ha hecho nuestro amigo y miembro del staff, Iván, Tentáculo Púrpura, que se lo ha currado mucho. Gracias, tío. Gracias, es uno de los que más está ayudando este año. Y ha hecho también el del FUNS. Lo que pasa es que el FUNS, por decisión suya, me dijo que este año quería descansar un poco de charla. Entonces, hay que respetarlo. Uh-huh. Yo por mí a FUNS lo pondría cada año, porque es un auténtico animal, también, narrando sí. y todo. O sea, es un auténtico crack y se lo curra un montón. Pero este año, por este motivo, no por otra cosa, sino por este motivo, nos dijo que quería descansar. Está detrás, o sea, en tareas más organizativas, ese que me ha ayudado también a gestionar las ponencias y demás. Y lo tendréis por allí, por supuesto, pero no en el escenario. Bueno, pues también que dice por aquí otra cabeza que la han operado hace poco, que esperemos que se recupere pronto. Bueno, sí, también, sí. Tuve la operación la semana pasada. Tampoco que tenga mucha tralla, ¿no? El pobre que... El FUNS sí. escribe un libro en el hospital. entre minutos, ¿no? Sí. Y luego están los amigos de Rejugando, con Yuffie, con Eva, y hacer también una mesa redonda. Y sí, el Club Vintage,
Bueno, yo para mí estos son ¿van los a grabar, también. ¿Van a grabar podcast del Club Vintage? ¿Allí? No sí. Va a ser podcast, o sea, van a venir los miembros fundadores del Club Vintage para hacer un programa. No va a ser podcast, va a ser un programa. Programa especial, qué bueno. Sí. Sí, sí. Y una chica madrileña que se llama Isi Cano, que es de verdad es buenísima. Si alguien, o sea, es el sábado también, a última hora. Si alguien se puede quedar a verla, de verdad, os lo recomiendo, no es por nada, pero es muy buena. Yo la he visto y dije, le dije a Fons, quiero a esta chica. Porque es muy buena. Fin. A ver, pues es que al final dos días, lo que yo te digo, dos días no dan para tanto, porque no, entre no, conferencias, no. Torneo. Ciento y pico están en la zona arcade, que de ahí no voy a pasar, yo se acabó la feria ahí. Correcto. Y un montón de cosas, es decir... Sí. Las charlas, como siempre, las grabamos, porque ahí hay un equipo técnico que también destinamos recursos para eso, y luego las publicamos en nuestro canal de YouTube. Lo digo porque también hay gente que prefiere ir a viciar o a hacer un torneo y tal, y piensa, bueno, las charlas, pues bueno, que también está muy bien, ¿eh? De hecho yo prefiero verlas en directo. Pero bueno, sí, es cuestión de prioridades, porque no te da el tiempo para todo. Claro. Ya, al final es verdad que subieron el cartucho del FUNS. No sabía, sí, no me acordaba. Sí, sí, ¿eh? Sí, lo sabía. Plan, estoy ya harto, déjame tranquilo. Pero... Y aquí lo puse, ¿ves? FUNS estará por allí también, cierto. Pero este año no da la charla. Qué grande. Pues, Carles, no te voy a robar más tiempo, ¿no? Ya hemos estado aquí una horita, es tarde, tampoco te voy a molestar más. Si queréis agregar algo, preguntar tú algo, Koyuki, a Carles, o si quiere Carles contar algo que crea que se nos ha quedado un poco en el tintero, que él quiera agregar o que quiera comentar aquí, delante de todo el mundo. Creo que lo hemos hablado todo, me parece. ¿Sí? ¿Tú crees, Carles? ¿Alguna cosa que quieras comentar más? Yo lo único que quiero comentar es agradeceros sobre todo el esfuerzo y la ayuda que estoy recibiendo por parte vuestra, por parte de Iván, por parte del amigo Fernando de Retrocabeza, que nos están ayudando muchísimo a crear el contenido que creemos en él este año y que estoy esperándoos así con los brazos abiertos para daros un achuchón. Bueno, muchísimas gracias. Oye, me preguntan antes por merchandising. Si va a haber merchandising de Retro Barcelona. Camisetas. La ha puesto en triángulo, pero es que antes un seguidor la ha preguntado. El cartel de este año que nos lo ha hecho el diseñador Robén. Y pues la gente nos pide el póster, ¿no? El habitual póster del cartel y las camisetas, que cada año hacemos camisetas. Y este año pues haremos camisetas, haremos alguna pegatina también y sí, en stand de organización. Que por cierto, quien compre la entrada el sábado y el domingo se lo lleva gratis, el cartel y pegatinas y tal. Y una de las cosas que también he visto, que no me puedo ir sin hablar de eso, ¿sí? Es el tema de los de juegos por alimento o algo así, creo que he visto. Sí. Sí, videojuegos por eventos es uno de los pilares. Está aquí en la página web y lo he visto. Cuéntanos un poquillo sobre eso, porque creo que es algo importante que está aquí en la página web, que estaba aquí bicheando, ¿vale? Cuéntanos este tema cómo va, para que la gente vaya preparada si quieren colaborar y bueno. Esto es uno de los pilares, como decía, que está, de hecho, lo empezamos el mismo año de la primera Retro Barcelona, en 2013. Y bueno, pues se nutre de las donaciones de compañías como Sony, Activision y compañía, o los propios aficionados que donan juegos que ya no tienen por casa y no los quieren y tal, los donan para que ellos los vendan, entre comillas, en un mercadillo solidario, a cambio de alimentos. Es decir, que etiquetan los juegos con un precio. Ese precio siempre es en kilos. Y la gente tiene que venir con bolsas de comida imperecedera para que al final del evento se dona al Banco de Alimentos de la ciudad. Un banco de alimentos que, por cierto, en los últimos tiempos las está pasando bastante canutas. Pero tienen falta de materia, porque cada vez, por desgracia, hay más familias que tienen que recurrir a este tipo de centros. Pues yo creo que es un proyecto muy, muy bonito y que siempre hemos apoyado y siempre hemos creído en él. Y animamos e invitamos, por favor, a la gente a que venga pues, con kilos. Que otra cosa que tampoco hemos dicho... Podréis salir del recinto para echar un cigarrito, para ir a comer fuera o para ir al supermercado a comprar alimentos para traer. Bien, bien. Bien, bien. Mira, ahora que, bueno, si queréis, chicos, 5 o 10 minutitos más con Carles, vais preguntando antes de despedirlo y todas las dudas que tengáis las podemos contestar. A ver, dice por aquí es Hey Rocket, ¿van a grabar las conferencias y ponerlas en internet para que no podamos, para las que no podamos ir? Sí, ya lo he comentado. Y incluso algunas estamos mirando de hacerlas en streaming. ¿Vale? Algunas. Ah, vale, en directo, ¿no? ¿En directo en Twitch, en YouTube o en...? No lo sé, porque Twitch todavía no nos hemos estrenado en Twitch. Lo tenemos el Twitch de Retro Barcelona, pero aún no... Sí, sí. Pero bueno, ya
Se puede hacer un streaming simultáneo en ambas plataformas, incluso para abarcar más todavía, lo digo porque se puede, técnicamente es una solución posible. Emitid en el chat de Terra que no hay más retro de eso, tío. Hostia, Terra, hola, qué fuerte. Así. Dice por aquí, ¿el diseñador Rubén está en la organización? No, Rubén Bencio, que es el nombre artístico, es amigo, es compañero, pero no está en tema de organización. Simplemente le hemos dicho que nos haga el cartel. Y al final fue una cosa muy buena porque fue entre él y yo, fue una idea mía. Le dije, Rubén, ¿te ves capaz? ¡Hombre! Para él fue un reto. Es muy bueno, este tío es un crack. Sí, por aquí, Wallgroot, ¿cuánta arcade habrá en total? ¿Un número aproximadamente? Aproximadamente, pues os podría decir unas 80. Ah, aproximadamente. Está bien, Sí. Está bien, de todo tipo, me imagino. Habrá genéricas, sí. ¿No? Habrá candy, habrá de disparo, bueno, temática. Genéricas no suelen traer, los de Sevilla. Estos vienen, se saca la chorra. O sea, vienen con, con las originales de Midway, las originales de Konami, todas originales. ¡Pum! Y ni qué decir tiene el amigo Tomás de Mikado, que viene con la Astro City, con la Egret 2, con la Blast City, con las Versus. O sea que todo es original lo que trae. Sí, sí, sí. Dicen por aquí también, ¿se podrá dar un besito a tu verde junio de tentáculo púrpura? Bueno, si se dejan. Yo creo que sí. Si se dejan. Yo creo que sí. Los coges por la espalda, le da un besito en la nuca, que eso siempre te sienta bien, sí. ¿Sabes? Dicen por aquí, ¿para cuándo algo así en Madrid? Pues cuando lo organice en Madrid, ¿no? Es que tampoco estoy muy puesto. Madrid tendrá algo parecido, me imagino, ¿o no? Algo parecido, pero más parecido a lo de Retropixel aquí en Málaga. Más contenido, ¿no? Vale. Estaba Retro Madrid, los compañeros de la UIC. Pero ya hace unos tiempos que claro, bueno, con la pandemia más... todo ha variado mucho, sí, y hay algunas que todavía están como en coma. No sabes si van a volver, si no. Sí. Pues la verdad es que se ha quedado un tema. Tío, 80 arcades, ¿eh? Lo que te digo, yo de allí no paso, tío. Yo de allí no paso. Así que, pues nada, Carles, no te entretenemos más. De verdad, que muchísimas gracias, que es tarde, no, tío. Y nada, a vosotros, de verdad. En serio. Bueno, el placer ha sido mío estar aquí con vosotros, vernos las caras antes de la feria y que te digo. Pues esperando que veros y abrazaros y abrazar a todo el mundo que se quiera acercar y que quiera saludar, que yo estaré encantado. Si me ven un poquito estresado, que no se preocupen, que no me lo tengan en cuenta, por favor. Pero vamos, agradecer mucho el apoyo que estamos recibiendo. Nada, agradecértelo a ti, porque tú tienes tu trabajo fuera, tú como yo, por ejemplo, no somos influencers como Koyuki ya, que es un profesional de esto y tal. Y hombre, yo sé lo que es tener dos trabajos en paralelo y organizar un evento así. Y además tienes tu trabajo, es familia, duro, etcétera. Pues no es fácil. Y yo aquí públicamente, no. Aparte de darte gracias que contéis conmigo, pues pelota, ¿no? Pues no. Aparte de eso, pues oye, no fuera de broma. Yo creo que agradecer, ¿no?, que haya gente como tú que se complique la vida. Porque mucha gente quizá no entiende, y esto lo digo yo, no lo decís vosotros. Mucha gente no entiende que esta iniciativa hay que apoyarla porque nacen de gente que simplemente quiere aportar. Si al final la destruimos, lo único que conseguiremos es que no haya una mierda. Y luego, claro, toda esa gente que intenta destruir seguramente no va a construir nada, ¿no? Entonces, yo públicamente pues te agradezco que tengas esa iniciativa y que la haya mantenido todo este tiempo, bueno, a ti y a todos los que forméis la organización del Retro Barcelona. Así que nada, tío, un placer y nos veremos por ahí. Igualmente, ¿vale? Sí, porque lo nuestro nos cuesta. En Family Points, ¿no? Por ejemplo, yo es una cosa que a mí mi mujer ya no me perdona este año. El día 13, que es el sábado, es el cumpleaños de mi hijo, que hace 6 años. Bueno. Justo ese fin de semana tenía que ser la Retro Barcelona. No hay más fin de semana en... Bueno, yo te entiendo. Yo te entiendo que mucha gente no sabe lo que se sacrifica por aportar algo, ¿no? Sobre todo encima tú, que vas sin ánimo de lucro y en una asociación simplemente por crear contenido y comunidad, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, yo aquí pues otro trabajo más del que tengo un rédito económico, aunque sea más pasional que por dinero, pero al fin y al cabo yo me complico la vida porque también pues es un rédito económico, ¿no? Egoístamente. Pero en vuestro caso, para mí tiene el doble de mérito el complicarse la vida simplemente por aportar y crear. Y que por eso te caigan palos, pues no me parece bien y tenía ganas también de decirlo. Así que nada, un placer. Pues y lo dicho, tío. Que muchas gracias, ¿vale? Un saludo a todos los del chat que nos han aguantado la turra aquí, la chapa aquí. Y, sí, una buena misa. Gracias a todos por el apoyo y espero veros aquí. Pues nada, sí, Carles. Un abrazo, tío. Hasta luego. Hasta luego.